Después de las problemáticas y cerrazón que mostró el gobierno de Perla Atún con respecto al apoyo de asociaciones civiles y el acuerdo San Gervasio, la actual administración ha dado a conocer que buscarán reactivar este acuerdo, para lo cual ya se está trabajando al respecto. Sobre este tema abundó el presidente municipal Pedro Joaquín del Buy, quien reiteró la importancia de trabajar en sinergia con estas organizaciones, aunque dijo que el monto destinado para el acuerdo aún no está definido. Así es, estaremos convocando más adelante ya para su respectiva firma. Nosotros lo que queremos es que quede ya el compromiso en escrito en estos primeros 100 días de este gobierno y que entonces ya lo podamos echar a andar primeramente empezando el 2019, ya estableciéndose obviamente en el presupuesto anual que presentaremos más adelante al Cabildo. Sí, ya las tiene el Acuerdo San Gervasio, ya las tiene desde hace mucho tiempo. Es claro que es indispensable reafirmarlas, pero ya las tiene, son muy claras. Yo creo que un gran proyecto, un gran programa, que desgraciadamente se abandonó en los últimos años, pero que nosotros estamos seguros que podemos lograr cosas importantes para Cozumel, para el Cozumel que más lo necesita sobre todo. Con imágenes de Ariana Araujo, informó para Canal 10, Iván Maldonado.